de eh, eh, la tarde de hoy. Un saludo a los medios de comunicación, a los ciudadanos. Eh, vamos a tratar un proyecto importante, recordando que esta, este Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una ley fundamental, una ley que ya está dando resultados para el país, me refiero a la ley del emprendimiento y la innovación. Y con este eh, proyecto de ley que pretendemos pues ahora eh, fortalecer eh, algunos aspectos eh, que constan en la ley que está vigente. Si me permite, por favor, compartir eh, pantalla, señor presidente, creo que se puede observar aquí. Eh, yo les decía, pues, que, que es importante retomar algunos temas eh, puntuales luego de la pandemia, luego de, de la aplicación de algunos conceptos de la ley que justamente este mes, el mes pasado, eh, cumplió un año de, de vigencia. Y me refiero a que es importante tratar algunas reformas de la ley orgánica de emprendimiento e innovación con énfasis en el emprendimiento juvenil, en hacer efectiva la implementación del emprendimiento juvenil en la ley que nosotros aprobáramos. Como les dije, pues eh, la ley de orgánica de emprendimiento e innovación, que lo aprobamos en esta asamblea, eh, fue aprobada y está en vigencia desde el 28 de febrero de 2020. Prácticamente hemos cumplido un año y algunos días más de que esta ley está vigente. Y la ley comienza a dar resultados. Eh, primero, eh, un tema importante, uno de los principales obstáculos que tenían los emprendedores, los jóvenes, los soñadores de nuestro país, era que formar una compañía era extremadamente complejo, difícil, además que tenían sus costos, costos notariales, permisos de un lado, permisos en otro. Y es por eso que, por iniciativa que presentamos el asambleísta César Ron y el que habla, Incluimos en la ley eh, el concepto de las nuevas eh, sociedades de acciones simplificadas, unas nuevas formas de compañía que eh, habían dado muy buenos resultados a nivel internacional, eh, a nivel regional, en varios países, Colombia, Argentina, en Francia, en Estados Unidos, en fin, eh, muy buenos resultados, eh, procesos mucho más eh, simples, procesos que se pueden hacer eh, en forma telemática. Eh, recuerden que la, que la ley fue redactada y aprobada antes de, de la lamentable pandemia, pero eh, cobró mucho más vigencia la importancia del contenido de la ley que aprobamos todos los asambleístas eh, por unanimidad. Y miren, eh, desde el 28 de febrero, que está en vigencia la ley, ya se han creado 4.833 sociedades de acciones simplificadas, esto es con corte al 31 de enero del año 2021. Hemos logrado reactivar la conformación de las compañías y esto significa eh, dar facilidades a los emprendedores, a aquellos eh, pequeños empresarios, empresarios de la economía popular solidaria, que pueden hacerlo en forma muy rápida, en forma muy eficiente. Y voy a dedicar unos minutitos para explicar cuáles han sido las ventajas de estas sociedades de acciones simplificadas. Eh, sí, es medio raro y es un poco la excepción que el reglamento eh, salió relativamente pronto, el reglamento a la ley orgánica de emprendimiento e innovación, fue publicado ya el 27 de julio del año 2020. Es raro porque con relación al resto de leyes, pues hay leyes que tienen cuatro o cinco años y, eh, y no salen aún el reglamento, el reglamento a la ley. Eh, la Asamblea cumple su trabajo en forma responsable, establece eh, lineamientos generales, pero nos quedamos en la implementación de la ley porque simplemente no se emiten los reglamentos. Y aquí emitir un reglamento no es cuestión de, de recursos económicos para que no compongan de pretexto el tema de la crisis económica ni de la pandemia. Simplemente es falta de la voluntad de los funcionarios públicos y, y del gobierno nacional. Pero en este caso hubo la excepción. Salió el reglamento el 27 de julio del año 2020. Se estableció, como mandaba la ley, eh, el registro nacional de emprendimiento, del emprendimiento, está operativo, eh, si, eh, todavía no cumple a plenitud este registro nacional del emprendimiento, que no es otro éxito, simplemente es poder registrarse con el fin de, de optar por eh, los beneficios que brinda la ley del emprendimiento y la innovación, pero ya está operativo, que eso es bueno y hay que reconocerlo. Eh, está implement, implementado también los sistemas informáticos para la construcción de las SAS, por eso es que el resultado que tenemos, de esto lo ha hecho de la superintendencia de compañías, a la que tenemos que agradecer y decir que así se hace país. Así se genera y se fomenta el tema del desarrollo productivo, productivo un, un desarrollo productivo responsable. Eh, también eh, existe ya el registro de propiedad intelectual para emprendedores, está operativo. Pero, como siempre pasa en nuestro país, los, los pendientes de aplicación de la ley, a pesar de que en la ley eh, tuvimos, tuvimos la precaución como Asamblea Nacional de poner eh, plazos y tiempos. Miren, eh, estaba establecido que un Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación, un consejo que no era bu burocracia, sino es un, un consejo eh, de tipo transversal, porque así es el, el emprendimiento e innovación, que funcione eh, bimestralmente. Es decir, si ya tiene un año la ley, tenía que haberse reunido seis veces este Consejo Nacional del Emprendimiento y la Innovación y no se ha reunido eh, en ningún momento para fomentar el emprendimiento. Con mucha mayor necesidad para el país, pues, de que luego de esta pandemia, luego de este receso, luego de, de los confinamientos, tenía que reunirse el Consejo Nacional del Emprendimiento para dar señales adecuadas para buscar alternativas para los emprendedores en, estos, en esta nueva normativa, en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Pero no, no se ha reunido. Tenía que haber eh, haberse reunido seis veces ya en el transcurso de este año, porque así establecía la ley. Es mandato legal. El presidente de la República tenía que nombrar al secretario técnico del, eh, del Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación. No lo ha hecho, no se ha nombrado. O sea, ya un año de retraso con relación al secretario técnico. Es un tema tan sensible. Vuelvo a repetir luego de la pandemia, luego de, de, de que es eh, imperativo buscar cómo generar eh, nuevos emprendimientos, cómo generar eh, puestos de trabajo, pero no se nombra al secretario técnico del Consejo Nacional del Emprendimiento de la Nación. Este es básico, pues, para poder eh, darle institucionalidad a, a, una, a lo que establece la ley, para que pueda implementarse la ley, pero no se nombra. Eh, es, estaba establecido de que se establezcan en. en, en a la Junta eh, Financiera, a la Junta eh, que establece pues eh, todos los conceptos sobre líneas de crédito. O sea, había 90 días, eh, establecen las regulaciones sobre líneas de crédito y otros instrumentos y no se ha establecido aún. O sea, ya estamos atrasados, eh, si había 90 días, ya estamos atrasados eh, nueve meses y no se establecen eh, las líneas de crédito y otros instrumentos. No se implementa el co-funding. Eh, los fondos colaborativos un tema importante de eh, captar recursos frescos para qué para generar eh, trabajo para generar productividad y no está implementado el, el tema del crowdfunding aún eh, se debía establecer un proceso simplificado de notificación sanitaria para emprendedores eso le correspondería al ministerio de salud si sí, había el tema de de la pandemia y todo pero hay funcionarios que lo podían hacer obviamente no sé si ahora desde los Estados Unidos podamos tener este procedimiento simplificado eh, sanitario para simplificar los procesos para los emprendedores. Eh, debía la misma Junta de Política Financiera establecer mecanismos eh, para el fomento del sistema de garantías crediticias. Había 90 días y aún eh, no, no se establece eh, la Junta Financiera Monetaria, como se llame. Eh, tenía que establecerse la ventanilla única para simplificar los trámites, para que podamos eh, realizar todos los permisos respectivos, las cosas que se tienen que hacer cuando uno emprende, cuando uno inicia, pues, pero todavía no está, eh, la ventanilla única no está implementada, había un plazo de 180 días, o sea, ya estamos atrasados eh, seis, eh, seis meses. Esa es la realidad de las leyes que aprobamos en la Asamblea Nacional. Debemos hacer algo como asambleístas para que se cumpla la ley. Yo sé que el control político es importante, pero creo que debemos eh, incorporar en las leyes artículos, no sé, disposiciones generales o disposiciones transitorias para destitución del funcionario que no cumpla pues los plazos establecidos que están en la ley. Y miren que aquí además intervino el Ejecutivo para establecer con su veto, en fin, eh, se trabajó eh, en forma coordinada, pero ni así no se cumple. Bien. Un rápido repaso antes de tocar lo importante del proyecto de ley. Miren, eh, las la hacen en el Ecuador. Esta es una presentación que hizo la Superintendencia de Compañías. En el Ecuador, eh, las sociedades de acciones simplificadas ya representan el 50% de las nuevas constituciones de compañías. El 50%. Eh, yo ya les dije, en definitiva, son eh, 4.833 sociedades de acciones simplificadas que se han logrado pues conformar. Eh, un tema importante además es que eh, prácticamente el 50% de las SAS, de estas nuevas compañías, son eh, sociedades unipersonales, que ese era un gran vacío que teníamos en la ley. Había un emprendedor, un soñador, y claro, la ley establecía para la conformación de las compañías limitadas o las sociedades anónimas que exista al menos un segundo socio, y eso realmente iba en contra del, del espíritu del, del emprendedor. Bueno, ahí está el, el, eh, un... un un cuadro, una tabla, pues, donde se ve eh, cada mes cómo han ido eh, generándose los diferentes tipos de compañías y, obviamente, supera eh, las compañías las sociedades y acciones simplificadas. Eh, creo que es importante eh, eliminar toda eh, esa cantidad de tiempo que significaba constituir una SAS. Recuerden eh, eh, que constituir una compañía en el Ecuador, eh, esto de acuerdo a los datos propios de la supervivencia de compañías, valores y seguros, pues, eh, se hablaba de, de más de 45 días eh, si vemos ya en los dos últimos datos del gráfico que está ahí pues eh, las se pueden conformar en forma física o en forma electrónica si es de forma electrónica se tarda dos días dos días y tenemos ya conformado una sociedad de acciones implicadas, debería ser un día pero creo que hay, hay un gran avance ya conformar una, una sociedad de acciones implicadas en, un, en dos días es un gran avance y claro cuando se es, es conforma en forma física pues siempre en la entrega de documentos y todo se habla de, de siete días. Eh, pero claro, eh, en promedio estamos hablando de cuatro días. Esto es un gran avance y esto lo hizo la Asamblea Nacional. Esto lo hizo con las leyes, la Asamblea Nacional. Facilidades para los ciudadanos, para los emprendedores, para los soñadores. Aquí hay otro cuadro interesante. Las SAS ayudaron a impulsar la recuperación de la generación de empresas y la eh, recuperación de generación de empresas es recuperar... La, al sector productivo y generar empleo. Eh, el cuadro es clarísimo, ¿no es cierto? Eh, durante el confinamiento, pues obviamente ya no, eh, el inicio del confinamiento, pues ahí está clarísimo el dato, el, el 16 de marzo, pues prácticamente no, no, hubieron, no hubo generación de empresas, eh, conformación de empresas, pero miren, apenas ya simplemente en la superintendencia de, de, de compañías, el 18 de mayo, cuando ya se promulga la ley del emprendimiento y la. Innovación, a partir del 18 de mayo comienza una recuperación y se comienzan a conformar las nuevas, eh, nuevas empresas y estas son SAS, eh, en definitiva. Y podemos ver pues que este es un termómetro de cómo podría reactivarse el sector productivo, o de cómo puede generarse empleo y esto nuevamente lo hizo la Asamblea Nacional a través eh, de leyes adecuadas, pensando eh, en la gente, pensando en los ciudadanos. Es, es clarísimo ver cómo se recuperó gracias a la ley del emprendimiento y la innovación el sector bueno eh, el sector económico donde más las salas fue el del tema del comercio pero ahí a nivel industrial a nivel tecnológico bien eh, esto es lo que lo que ha sucedido con la ley del emprendimiento y la innovación es importante y claro se han logrado identificar algunos temas que pueden eh, mejorarse con una redacción más precisa sobre todo para el emprendedor juvenil para el emprendimiento juvenil y es así pues que se presentaron dos proyectos de ley luego de que eh, se aprobó la Ley del Emprendimiento y Innovación, el primer proyecto presentado por el asambleísta Luis Pachala, proyectos de, re, eh, de ley reformatoria a varios cuerpos legales para incentivar la innovación y el emprendimiento, y eh, el asambleísta Mariano Zambrano, que es parte de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pues eh, presentó el proyecto eh, de ley orgánica reformatoria, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil. Es cierto, creo que este es, eh, esto, esto era importante en función ya de, de lo que comenzaron a aplicar eh, la ley aprobada eh, eh, hace un año. Eh, la estructura del proyecto tiene tres artículos, dos disposiciones generales, siete disposiciones, eh, transitorias y una dispo, eh, perdón, siete disposiciones reformatorias y una disposición transitoria. El proyecto, como tiene que ser, eh, y así siempre, siempre lo hacemos en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, eh, hubo un proceso amplio de sociabilización ocho sesiones de la comisión, cinco observaciones por escrito de varios asambleístas y de varios sectores involucrados en el tema productivo, nueve eh, intervenciones en comisiones generales. Recibimos a muchos actores para eh, que comenten eh, con relación a estos temas. ¿Quiénes participaron? El Ministerio de la Producción, obviamente, es el Ministerio Rector. Eh, universidades, aquí hubo la participación activa de universidades, que estamos hablando del emprendimiento juvenil, eh, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Técnica Particular de Aloja, la San Francisco de Quito, la Técnica de Manaví. En actores privados, la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. Ah, eh, es, eh, creo que es importante el gran apoyo que hemos recibido siempre de esta Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. Eh, un tema privado, sí, pero que ha funcionado bien y nos ha, ha, ha acompañado, nos ha asesorado para eh, estos cuerpos normativos. Eh, también participaron Rolde, GSA y las, eh, entre las instituciones participó la Supervivencia de Bancos. Eh, en el análisis y en el debate, la Ley Orgánica de Emprendimiento y Nación prevé presentación de planes de negocio o proyectos de emprendimiento como alternativa a los trabajadores, a los trabajos de titulación. Se necesita un mecanismo para que tales proyectos se conviertan efectivamente, efectivamente en emprendimiento. Entonces, es una primera motivación para la reforma que presentó la asambleista Mariano Zambrano. Como medida efectiva para incentivar y fomentar el emprendimiento juvenil, es eh, necesario la implementación de una bolsa de emprendimiento a cargo del Ministerio Tector de la Producción. Entonces, aquí se habla ya de un nuevo concepto, la bolsa del emprendimiento. Y eh, eh, también habíamos eh, que el proyecto propone reformar lo relativo al registro y control de plataformas de fondos colaborativos para que éstas sean gestionadas y supervisadas por la Supervisión de Compañías Valores y Seguros. Eh, se pretende, no sé, fortalecer eh, los parques eh, tecnológicos con personal especializado que incentiven y difundan información relevante sobre gestión. Liderazgo, marketing, venta, tecnología y otras herramientas del emprendimiento. Eh, se pretende crear un, un acceso que permite interactuar eh, a las eh, mipymes con la comunidad, colegios, escuelas, universidades, para conseguir eh, replicar casos exitosos. Eh, se propone que los GATS coordinen con las instituciones pertinentes el desarrollo de programas de capacitación en, en áreas de mayor fortaleza productiva, preparando talento humano eficiente para la creación de nuevas empresas locales que impulsen el desarrollo de cada provincia. Es así, pues ya para ir concluyendo, pues, eh, en los artículos, el artículo 1, eh, ¿no es sé, cierto?, que reforma el artículo 2, se crea y regula lo relativo a la bolsa del emprendimiento, porque es importantísimo este, este concepto que en su proyecto original no fue concebido. Eh, el artículo 2, que reforma el artículo 21, reforma las condiciones para acceder a la opción para presentar como alternativas a los trabajos de titulación, planes de dinero o proyectos de emprendimiento, que si bien estuvo incluido en el proyecto original, pero aquí se logra una mayor precisión por la experiencia que comienzan a tener las universidades. Y es oportuno, ¿no es cierto?, que este mismo Pleno pueda eh, dejar eh, estas reformas eh, puntuales a una ley que está dando grandes resultados, que hubiera dado mejores resultados si se implementara adecuadamente. El artículo 3, reforma del artículo 33, propone el cambio de la atribución de registro y control de las plataformas de fondos colaborativos desde la supervivencia de compañías de valores de seguros a la supervivencia de bancos. Hay unas disposiciones reformatorias, se refiere al fomento de la innovación, y emprendimiento orientadas a los gobiernos autónomos descentralizados y entidades educativas. Una disposición general, se propone que sean las entidades de educación general y superior las que establezcan las condiciones generales y particulares para que los estudiantes accedan a proyectos de innovación o planes de negocio como trabajos de titulación y que los recursos para que estos objetivos se cumplan sean financiados dentro de sus presupuestos correspondientes. Hay una disposición transitoria que determina que en el plazo de seis meses volvemos a poner eh, plazos eh, para que la, la eh, Autoridad Educativa Nacional incorpore asignaturas sobre emprendimiento e innovación en las mallas curriculares. Esto es lo que eh, pretende este proyecto de ley, eh, hacer reformas puntuales, mejorar lo que aprobamos de forma muy acertada y por unanimidad la Asamblea Nacional. Esto es, señor presidente, pues eh, seguro que... Eh, eh, tendremos aportes muy importantes eh, en, en el debate que se va a abrir a continuación, pues agradeciéndole a usted, eh, agradeciendo a todos los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo por el aporte que hacen con relación al trabajo de la Comisión, en este caso a este proyecto que está relacionado eh, con el emprendimiento juvenil. Eh, gracias y eh, buenas tardes. Allí la intervención del asambleísta ponente de este informe.